¿Qué tal? Yeah. Muy buenas noches, bienvenidos a Hell Yeah Metal Radio Show. Bienvenido, Ugi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda también su servilleta, Arthur Hell Yeah. Hoy vamos a estar poniendo muchas canciones. No sé, hemos estado poniendo bastantes rolas nuevas estas semanas y hoy no será la excepción. Vamos a estrenar 4 canciones y seguiremos poniendo también bandas mexicanas. Claro, por supuesto, apoyando siempre la escena independiente. ¿Cómo te encuentras, Ugi? Muy bien, relajado esta noche. Se ve. Muy tranquilo. Se ve, carnal. Muy bien, vamos a empezar con una banda tejana. Ellos son High Roach Activity, desde McAllen, Texas. Dale. Eso se llama Kill the Pain. Bienvenidos a Hell Yeah Metal Radio Show. Bien, claro, algo de hardcore, parecido al punk rock, mi estimado Ugi. Ya estaba yo bien prendido con el punk rock. Exacto. Ahora vamos a comentar, tenemos las nuevas rolas de Apocalíptica, de Faith No More, también de las Baby Butchers. Por supuesto. Butchers Babies, yeah, están muy bien. Y otra banda que tenemos por ahí, sorpresa, vamos a ponerle más música. Noticias nuevas, ya se acaba de dar el tracklist de lo nuevo de Anthrax. En corto se los vamos a mencionar. Probablemente, si ustedes andan aquí en el DF, ahorita va a haber un chingo de eventos. Ahorita le vamos a hacer la promoción a toda la cartelera metalera. Sí, no, se va a poner bueno. Octubre, final de octubre y principio de noviembre. No sé por qué me acordé del Sammy pinche Ugi con esos comentarios. Sí, no. Muy bien, vamos a ir con una banda de Veracruz. Esto se llama Merciless Disaster. Es una banda de chavos que le están poniendo muchas ganas y de hecho ya han salido en algunos fanzines internacionales y hasta en un acoplado en Brasil. ¿Cómo ves, Ugi? Igual está muy bien porque habla de que traen calidad. Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar algo de Trash. Saludos a Francisco Pulido, que fue de la banda anterior de High Roach Activity, que andan fuertes allá en Texas. Estos chavos, pues vaya, que también le están echando mucho power. Vámonos con esto, regresamos. ¿Algún saludo especial, Ugi? Pues a la madre tierra, saludos. Vámonos con esto. Síguenos en Uta TV. Uta TV. Yeah. Uta Radio, generación Underground. We'll be right back.
indecision. Stop my suffering jumping, the evil darkness of my fear. My brain is moving, nothing more than one. The fitting game of your society. Savage behavior, diagnostic, savage, schizophrenia. Savage behavior, that's my gift to you. I offer you this blood, I offer chip, my absolution. Everyone take it, let's leave us to join. I am the last one of them. Let's go. Sadistic and Pues estamos de vuelta. ¿Qué tal, Ugi? ¿Cómo viste la banda que acabamos de escuchar? Me dejó sorprendido porque tienen un uso de tarola muy peculiar. Yo pensé que estaba desafinado, pero se escucha muy bien. Y qué bárbaro, el baterista me sorprende. Oye, se escucha poca madre, ¿no? Y eso, vaya, muchas veces, y eso es lo que estábamos comentando fuera del aire, muchas veces pensamos que las mejores bandas a huevo tienen que ser de otro país, ¿no? Y siempre, pues, el malinchismo, ¿no? Pues de que así ahorita le pasó al buen Ugi, ¿no? Que escuchó la rola y dijo, ¿y esos de dónde son? Pero yo cuando no le dije... Ajá, no, me dijiste que son de Tlalnepantla. Son de Tlalnepantla, no, son la banda de Surgery. Prácticamente vecinos. Cercanos aquí de la Gustavo Madero. Ahora Ah, sí, cierto, hay que subirle a los niveles, no hay que estar tan bajito. Eso es todo, Ugi. Pues sí, esta banda ya tiene un rato, está conformada por tres chavos. Son Chava, Ángel y Gustavo. Chava en la voz, Ángel en la guitarra y Gustavo pues ahí anda rocaroleando en el bajo. Últimamente han estado tocando en varias... Estuvieron aquí en el Simón Bolívar, en el Salón Bolívar acá con Mauricio, con el Chamaco. Sí, ahí estuvieron también en el Festival de Death Metal, que tenemos una... Hay una entrevista pendiente que la vamos a hacer. ¿A esta banda? Sí, sí, ya está concretado todo esto. Ahora, pues sí, y vamos a seguir con más música. Enseguida les vamos a presentar otra banda que es mexicana, que es de Monterrey. Tiene un sonido bastante peculiar. Si lo que acabamos de escuchar es, bueno, para mí es brutal death metal, cumple todos los requerimientos, soy tan cabrón. Imagínate, ni Ugi se lo creía que fueran de acá. Sí, es algo del que me puedo sentir... Orgulloso de la grabación mexicana. Está excelente. Ahora vamos a escuchar algo
que es, pues, es algo avant-garde. O sea, está fuera de género. Puede entrar en death melódico, con sus tintes de rock. También está chingón. Te va a gustar, Ugi. Y para todos aquellos que no saben de esta banda, ellos son Advent Equation, son de Monterrey. Y vamos a escuchar esto que se llama A Violent Motion. Estás aquí en Hell Yeah Metal Radio Show en UTA Radio, en vivo. Generation Underground. Generation Underground. Yeah.
Muy bien, aquí van a escuchar Advent Equation, esta banda de Monterrey. Toda esa banda que le gustó. Estarán tocando el próximo 21 de noviembre allá en Torreón. La venta de boletos ya está disponible. Van a estar a las 8 de la noche tocando. Y va a tener también van a tocar otras bandas como Los Innocents, Penuria y Viscerat. Y pues obviamente pueden adquirir esos boletos en la tienda de Rockshirt y Laguna Metal. Pues ahí está una fecha más para nuestros amigos allá en el norte. Nosotros los saludamos desde la Ciudad de México. Y ahora vamos a seguir con otra canción. Vámonos con algo de lo nuevo. Y antes de eso, vamos a platicarles, terminando esta canción, vamos con lo nuevo. El tracklist de Anthrax y su nuevo disco. Enseguida les platicamos. Vámonos con esto, se llama House of Chains. Es lo nuevo de Apocalíptica. En la entrada se van a sacar de onda. No empieza como antes, igual con los chelos, pero traen otra nueva visión de música. Esto es Hell Yeah, Metal Radio Show. Les saluda su servilleta Arthur. Hell Yeah. Bien, ¿cómo escucharon esta rola? Eso fue House of Chains de Apocalíptica, algo bastante sui generis.
muy diferente a los que no, a lo que nos tenían acostumbrado anteriormente y en sus primeros discos. Se escucha muy bien, ahora tiene unos sintes de más rockeros, pero igual tiene mucho power. Y ahora que está de vuelta, eso de Volver al Futuro, que este tema se ha vuelto vaya polémico y trend topic, acaba de anunciar la nueva alineación de canciones para el disco Spring the Disease, que cumple ahorita ya casi 30 años. Entonces se han puesto de acuerdo todos los integrantes de Anthrax y este próximo 30 de octubre va a salir este nuevo disco. Es una reedición para aquellos que escuchaban lo mejor de Anthrax. Ellos nunca se imaginaron, en propias palabras de Ian Scott, que fueran a lograr tanto éxito con tan solo 21 años y de salir del anonimato a grabar con una disquera. Bueno, y los temas que van a estar presentes en este disco van a venir Air, Long Justice, Madhouse, SSD, The Sorrowful, The Enemy, va a ser también Aftershock, Armed of Dangerous, Medusa y Gung-Ho, y también Medusa con Jay Belladonna, pero esto en la versión demo. Y también va a tener la misma alineación, pero tocado en vivo. Nada más que aquí la diferencia es que algunas canciones son en su versión en vivo, pero en Tokio, en el año de 1987. Por ejemplo, la de Metal Thrashing Mad, esa es una versión del 84, igual de Rising Hell, igual de Sorrowful y Aftershock. Ahora, muy bien, como hemos tenido de moda, estuvo Neil Turbin hace algunas semanas aquí en la Ciudad de México. Próximamente todavía le falta una fecha ya en Puebla, pero todavía está pendiente. Muchas saludos a los que nos escuchan, saludos a Beto Sarcófago, también saludos a Juan Beto Bor, que ahí nos estuvo comentando que el órgano de Edman Equation escuchó muy, muy creepy setentero acá del santo. Pero una muy buena canción. Y ahora con esto vamos a ir con lo nuevo. Para los que les gusta Faith No More, esto es Sonny, Side Up en Hell Yeah Metal Radio Show. We'll be right back.
Más que excelente esa canción de Faith No More. Eso fue Sunny Side Up, una muy buena rola. Y eso fue de su disco Soul Invictus, una banda que ya lleva casi 18 años. Que por cierto, el video de esta canción fue dirigido nada más por Joe Lynch. Así como lo escuchan. Y bueno, ya que se nos ha hecho costumbre aquí en Hell Yeah estrenar canciones, para todo hay gustos. Y esta vez vamos a escuchar a una canción, una banda integrada por mujeres y hombres que le han dado pues bastante un giro, bueno, le han dado mucho giro al metal. Ahora, pues en sí no es un death metal muy, muy marcado, pero tampoco es metalcore de ese. Pues ya saben, a mucha banda no le gusta el metalcore, también tiene algunas cosas buenas, pero lo que sí a continuación es bastante diferente. Ellas son Butcher Babies y eso se llama Ignisher. Muy bien, recuerden, metal for passion, no for fashion. Y así lo demostró las Butcher Babies, dos vocalistas que cantan poca madre. ¿Cómo lo escuchaste, Ugi? Tremendamente, eran mujeres. Exacto, así como lo escuchaste. Una muy buena banda. Y eso fue de su segundo disco que se llama Take It Like Men. una frase bastante aplicable. Yo conozco muchas féminas que en verdad toman como machos, ¿eh? Y que toman bien, cabrón. Ah, cabrón. No te quemes, Ugi, no te quemes. No, salud. Con el toque. Salud. Muy bien, regresamos. Y alguien que tampoco para es Richie Blackmore, que va a anunciar más conciertos en Alemania. Y eso con Rainbow en su gira en el verano del 2016. Todavía estamos en octubre y este chavo no para de tocar. Nada más imagínate. ¿Cuándo empezó a tocar?
Pues desde que tenía 15 años, nada no, más. No, pero este año, o sea, ha tenido su vida incontables conciertos. Sí, ha estado haciendo conciertos privados, recitales, pero la verdad es que es un músico completo y no deja de tocar. Pues eso está muy bien, es meritorio, señores. Como debe de ser. Y alguien que tampoco para, es muy criticado por mucha gente, es Robert Trujillo, el actual bajista de Metallica. ¿Pero por qué? Porque, bueno, al irse Jason, dejó si ya de plano estaba un hueco cuando se fue el primer bajista y después entró Jason, obviamente hubo más controversia cómo se dieron las cosas cuando salió Jason de Metallica. Después, al entrar Robert Trujillo, pues fue criticado porque cómo va a entrar una banda tan ojete después de la trayectoria tan grande que tuvo Metallica, después venderse para sacar dinero. Después de haber tocado Robert Trujillo con Ozzy Osbourne, pues obviamente se iba a ver una diferencia bastante abismal, vaya. Pues no sé. ¿O tú qué opinas, Sugi? Mira, en cuestión de música yo pienso que cualquier perico es pinto, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? ¿Sabes ese dicho? No, que cualquier perico es verde, ¿no? Ah, sí, ese. Bueno, no sé si es ese, pero siendo... Hasta Miroslava se está riendo de ti, carnal. La idea es esa. El punto es que siendo música, mis canicas truenan. Pues ya lo vimos y ya lo escuchamos, Sugi. Pues, no hay de otra. Muy bien, y como lo estaba comentando hace unos momentos, Robert Trujillo está haciendo la música para el documental de Jacob Astorius y será la banda sonora especialmente solo de él. Solo él está haciendo, así como Zimmerman, haciendo su carrera. ¿O quién? En el cine, con Jacob Astorius. Perfecto. Entonces, para un documental. Habla de que es un güey que le vale madre los comentarios, se puso a trabajar y está trabajando en serio. Ahora hay que ver el material, ¿no? Que es ese documental. Así es, poder, así es. Pues alguien que hace documentales dentro del ámbito que está en la escena directamente y en contacto, yo creo que es muy valioso. Y si Trujillo lo está llevando a cabo, pues también un aplauso para... Y no nada más va a estar él, también va a estar el Flea de los Red Hot Chili Peppers, también va a estar Arman, Sabaculeco y Benji Webb. Bastantes músicos muy buenos. Ya era hora, señores, bravo. Ya era y esta obra se va a estrenar el próximo 27 de noviembre, ya casi a un mes. Hoy estamos a 22, estamos cerca de esa fecha y también estamos cerca del concierto de Asphyx que se va a llevar aquí en el Foro Alicia, en el cual también vamos a asistir. Y va a tocar la banda mexicana. Qué orgullo, la neta, que esta banda va a tocar al lado de Asphyx. Ellos son This Is Hell. Vamos a ponerlos al final del programa. Vamos a escuchar por el momento otra canción, otra muy buena canción. Ahora vamos a cambiarle. Hemos escuchado desde hardcore, algo de death, algo de brutal, algo de death melódico. Y pues no sé, eso, lo último que fue entre metal y... Pues es bastante original, no tiene todavía como que algo que lo encierre en un género. Vamos a escuchar algo diferente. Vamos a escuchar algo de Green Reaper, I See You in Hell, algo de heavy metal de los 80s. Y ahora sí, como decía el Doc y Marty McFly, Back to the Future. I'm talking about you.
Exactamente, en la ciudad de Guanatos tocaron Green Reaper. Ahí escucharon la voz de este super personaje, Steve Grimmett, de esta banda legendaria de Inglaterra, algo de heavy metal. Escuchamos muchos géneros el día de hoy, quedamos a deber algo de black metal. Próximamente vamos a tener un especial de lo nuevo del año 2015, ya casi cerrando, de todo lo que se produjo del black metal alrededor del mundo, algo bastante interesante. Bien. Y bien, también saludos a Efraín Batsusex, que ya está listo para su programa. Yeah, Underground City, saludos. Yeah, Underground Generation. Así es. Eso se escucha como comercial de refresco de cola. Bueno, vamos a seguir con lo último del programa. Vamos a escuchar esta banda mexicana. Ellos son This Is Hell. Como su nombre lo indica, esta es así. Eso sería como, corrígeme Hugo si estoy mal, sería como la canción homónima, sí, de la banda. Sí. Y eso es This Is Hell. Para aquellos que no sepan quiénes son todavía, los invito a escucharlos. Pueden entrar a su página, ahí en el Facebook. Están más que invitados. Esto es algo de death metal. Los miembros son Alex Russo en la voz, en la guitarra. Alfredo Santillán, un amigo muy estimado en la batería. Son en el bajo y Arturo en la guitarra. Saludos al tocayo. Le van a abrir a Asphyx. Nada más le van a abrir a Asphyx. ¿Cómo ves? No, pues oye, todo bien, un honor con esta banda legendaria, oye, del death metal. Bueno, mi nombre fue Arthur Helljea. Yo fui Uggy Pop. Y eso fue Helljea Metal Radio Show en UTA Radio. Generación Alterground. Vámonos con esto y nos vemos, bueno, nos escuchamos. Chaito, mamá, bombón, besos, adiós. Eso es todo. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche en punto. Nosotros cerramos con esto. Esto es This Is Hell. Esto fue Helljea Metal Radio Show. Sunday!
Now, this is now.